delgado. Todos somos pirámide. No sé si habéis visto, tienen ahí un extraño, ¿no? Ya lo habéis visto todos. Si no, de todas formas, os informo que ahí tenéis su libro, La Gran Pirámide, que viene además con un CD suyo, un reportaje, que se llama El Misterio de los Antiguos Constructores. Totalmente recomendable. Si queréis comprarlo, podéis preguntar allí a las personas que están al lado de la mesa o mismo anunciar cuando acabe la ponencia y tampoco va a tener ningún problema de firmaroslo. Aparte de ese, tenéis el de María José Fernández, que es Poemas Eternos, y con él regala La Gran Pirámide. Y se ve también para descubrir todo lo que contiene. Yo creo que merece un fuerte aplauso porque ha venido hoy hasta aquí de forma también voluntaria, sin ningún tipo de movimiento por el tema de los gastos, del transporte, lo que conlleva venir a León. Y además hemos compartido, yo creo, un fin de semana magnífico con él y es un magnífico ponente. Ya veréis cómo le va a gustar su ponencia. Un fuerte aplauso. Gracias por venir. Su eje hace que el horizonte de estrellas que tenemos entre el este y el sur
se baje por debajo del horizonte. Con lo cual la estrella de Sirio, que era el simbolismo de la diosa Isis, quedaba por debajo del horizonte durante 72 días al año. Entonces, en el día 73, en el horizonte volvía a salir el Sirio, y en esa fecha, en ese corto helíaco, era cuando además se producía el fenómeno de la gran inundación, cuando el Nilo bajaba con un montón de agua, llegaba a los campos. Los egipcios pensaban que eso era un don de Isis, que acababa de nacer por el horizonte otra vez, y gracias al río pues se proporcionaba toda la vida animal y vegetal de Egipto. Pero esos 5 días se los sumaban precisamente al siguiente de este orto de Sirio, y le llamaban los días del infortunio, porque eran días. Luego los griegos y los romanos lo llamaron los días epagómenos, los días no fastos o nefastos. Los antiguos egipcios y los árabes de hoy en día, es un pueblo muy supersticioso. Entonces, en aquella época, esos 5 días, no se salía a la calle porque podía ocurrir cualquier tipo de desgracia. Isis, Sirio, que está actualmente, lo que nosotros conocemos, la constelación del perro, que acompaña al cazador, luego pasa, cuando Julio César tiene el lío con Cleopatra y todo esto, y los sabios de Roma, como anteriormente habían hecho los sabios de Grecia, maman de Egipto un montón de cultura, pues lo llaman a esta constelación del Cap Mayor o del Perro. ¿Sabéis entonces cómo llamaban esos 5 días que hay detrás, que le sumaban a los 360? Los días del perro. Y ahora os pregunto, ¿conocéis la frase esa que se dice habitualmente de hace un día de perros? ¿Os lo habéis escuchado alguna vez? Esos días de hace un día de perros, no decimos que los perros están aullando, que los perros tienen más facultades para que sus mandíbulas nos muerdan. No, no, nos estamos refiriendo a Isis. Lo estamos refiriendo a esos 5 días egipcios. Y como ese ejemplo, podemos poner muchísimos más. Como por ejemplo, el club de marketing que tenía los pañales Dodot cuando tomaron el simbolismo del hipopótamo. ¿Os acordáis? Dodot, Dodot. Bueno, el dios de los niños en el antiguo Egipto era el dios hipopótamo. Como eso, muchísimas cosas más. O sea, tenemos unos acervos y una cosa que es fundamental. Cuando llegan los templarios a Egipto y cuando llegan al templo de Finé, allí todavía se estaban realizando los últimos cultos de la civilización faraónica. Todas las invasiones que han ocurrido en Egipto provienen desde el Mediterráneo. Entonces, del Mediterráneo van avanzando hacia el sur de Egipto, y entonces los sacerdotes antiguos que todavía seguían con los ritos isíacos, etc., se fueron yendo cada vez más para atrás. La isla de Filé, que está cerca de Asuán, en el sur de Egipto, pues aquí era antes muy difícil llegar. Hoy en día con un avión desde el Cairo en 1 hora o 30 minutos desde Luxor se llega. Antiguamente era más complicado, con lo cual era un reducto todavía donde se podían celebrar liturgias secretas, ¿no? Allí los templarios descubren a Isis. En el templo de Filé, en el templo dedicado a Isis, los templarios ven a los antiguos sacerdotes de Egipto celebrar los ritos isíacos y descubren algo increíble. Descubren el concepto de la feminidad, el concepto de la diosa madre, el culto a una diosa increíble. Estos conceptos, que son mucho más importantes que lo que es la materialización o la personificación en un dios, ellos lo toman tan en serio que deciden que Europa debe adorar a Isis, porque Isis está relacionada con la luna, está relacionada con la feminidad. Realmente sería la diosa del planeta Gaia, de nuestro planeta, y todas esas virtudes femeninas que ellos interpretan que solamente mediante la feminidad se puede manipular la naturaleza. A través de ahí viene luego toda una serie de librepensadores, de sectas, etcétera, etcétera, que indican que no puede haber brujos, tiene que haber brujas. No puede existir un brujo, porque lo único que puede manipular la naturaleza en elixires, en aromas, en hechizos, etc., es la parte femenina, lógicamente, que puedan tener las brujas, a no ser que los hombres trabajemos una parte femenina que tenemos muy oscura.
y que muchas veces en los viajes a Egipto, o si queréis luego hacemos una especie de juego que tenemos aquí, para averiguar cuál es nuestra parte femenina, la digo, la de los hombres que estamos aquí. Pues bien, los centenarios descubren eso y dicen, nos tenemos que llevar a Europa el culto de Isis. Pero claro, en Europa ya teníamos una vocación a la Virgen María como intercesora entre el humano y lo divino. Entonces era difícil meter un icono, aparentemente una idolatría, ¿no?, de algo fuera. Y se inventa un concepto fantástico. Pues no pueden traer una virgen de, pues ya tenemos aquí una virgen. Y se inventan el concepto de Nuestra Señora de, no creamos ahora. Entonces en Europa, en España, tenemos muchas basílicas, muchas catedrales, muchas iglesias, muchas ermitas dedicadas a la Virgen de. Y tenemos otros lugares que están con la vocación de Nuestra Señora de. Parece que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, es igual. Porque los templarios en la isla de Philae descubren a Isis, pero claro, al sur de Egipto, ¿con qué te encuentras geográficamente? Con la antigua Nubia. Y los nubios son negros. Y sus estatuas eran negras. Y sus advocaciones eran negras. Y resulta que en todos los lugares de Europa donde hay una adoración a Nuestra Señora de, todas son vírgenes negras. Tú cuando preguntas al sacerdote de turno, te dice, no, es que se quemó, no es que el humo, no es que se elevan, perdón, estamos adorando a Isis. Como veis, hay muchísimas cosas que provienen de Egipto. Y de Egipto también proviene algo que es fundamental, que también es cosa de los templarios. Los templarios eran gente un poco anárquica a la hora de desarrollar su religión. Anteriormente, en la Alejandría antigua, hubo un gran atentado al conocimiento. Hasta ese momento, en aquella Alejandría del siglo IV a.C. hasta el siglo I d.C., allí se tenía todos los adictos a las escuelas de los misterios, que eran las gentes que querían profundizar en la religión, solamente tenían el camino del conocimiento. Después del catolicismo, hace que se eliminen las escuelas del conocimiento para incorporar una palabra que antes no estaba en ninguna cultura, que es la palabra fe. Es decir, tú métete con el conocimiento, que el conocimiento te hará libre y el conocimiento te hará escalar altos estadios de conciencia, o a partir del catolicismo, tener fe. Es decir, tú no tienes por qué saber nada, tú solamente tienes que pagar el peaje de la religión, tú no te preocupes que nosotros te vamos a llevar al cielo, y tú no te preocupes por no sé qué. Y entonces allí, en aquella Alejandría, es donde se crea el gnosticismo, que son las personas que se separan de esta doctrina que el apóstol Marcos lleva a Egipto y dice, vale, yo quiero llegar al mismo paraíso que tú, pero pasa que lo voy a hacer a través del conocimiento. Entonces, los templarios, que eran los ácratas de aquí, cuando llegan a África, se encuentran con los templarios del mundo musulmán, que se llamaban los hashishin, ¿os suena esta palabra? Claro, los hashishin vistos desde aquí, de ahí proviene, de los hashishin proviene la palabra asesino. ¿Por qué? Porque vistos desde aquí, aquellos son los malos. Pero si vais, por ejemplo, algún día a Bagdad, o si vais algún día a Damasco, vais a ver cómo Saladino está sobre una estatua a caballo pisoteando cruzados. ¿Quién es el héroe para ellos? Saladino. ¿Quiénes son los malos? Los cruzados. Vistos desde aquí, los asesinos, ¿qué son los asesinos? No. Los asesinos eran los sácratas musulmanes que se asocian con los sácratas del catolicismo y crean un compendio de historias increíbles, porque nos llegan del mundo árabe, del mundo africano, un montón de cosas que los templarios lo asumen. Los templarios, también en Egipto, como decía, descubren algo que es increíble, que es la proporción áurea, el número de oro, el número fi, es una proporción increíble. Si queréis, luego profundizamos un poco en el número áureo, porque marca un antes y un después de esa civilización. Cuando los templarios descubren el número áureo en Egipto, lo traen a Europa. Y es tan importante ese conocimiento que te une directamente a la divinidad, y no tan simbólicamente, sino muy prácticamente, que Europa cambia la arquitectura de las iglesias y de las catedrales. Se acaba con el románico y se empieza con el gótico, porque en todas las catedrales góticas está incorporado el número áureo.
todas las catedrales góticas están inspiradas en el número fi. Y resulta que el número fi, la proporción áurea, no está en ningún edificio de Egipto nada más que en uno. Es la gran pirámide. Todo el mundo conocemos el número pi, ¿verdad? Van por la calle y preguntan, ¿qué es el número pi? 3, 14 y 16. ¿Qué es todo el mundo? Lo que han estudiado, porque han estudiado. Y lo que no, porque han hecho crucigramas del número pi. En cambio, el número fi, ¿qué es más complicado? Todos lo conocéis, porque están aquí los conocidos, no tengo la menor duda. Le preguntas por la calle el número fi y la gente como que ya no sabe muy bien qué es eso. Y son los dos números básicos, las dos proporciones, no son números, son proporciones básicas. Pero aparte del pi y del fi, existen muchos más. Y todos esos están absolutamente desconocidos, pero están todos presentes en la gran pirámide. ¿Por qué? Pues porque existe una relación directa en Egipto entre lo que es la materialidad con el conocimiento y la espiritualidad. Aquella gente no lo separaba. Cuando un antiguo egipcio me miraba a mí, no decía, mira, por ahí va Manuel. Vale, pero cuando se fijaba en mí, es distinto ver que mirar o ver que fijarse, veía que yo soy tres cosas. Yo soy, en primer lugar, Ka. El Ka, para los antiguos egipcios, era el espíritu. El Ka es lo que existía de mí antes de que yo naciera. Lo que existirá de mí después de que yo muera. Un poco lo asimilamos con el alma, ¿de acuerdo? Por otro lado está el Ba. Y el Ba es el vehículo que yo utilizo para esta vida, este cuerpo. Que por supuesto no es perpetuo, es un cuerpo que tiene la duración de esta vida. Y luego tenía un concepto, que era el concepto del La. Que era el compendio de cosas que tenemos que hacer en esta vida que interviene en que yo crezca como persona y adquiera altos estadios de conciencia. Un poco lo que sería el karma. ¿Yo para qué estoy en esta vida? ¿Yo qué tengo que desarrollar en esta vida? ¿Yo qué tengo que sufrir o qué tengo que gozar en esta vida para adquirir una experiencia que me valga para lo que realmente querían los antiguos egipcios, que era la transmutación? Que era la alquimia. Para los antiguos egipcios, Egipto lo llamaban Kemet. Cuando llegan los árabes, le ponen el artículo al-Kemet. Pues de al-Kemet viene la palabra alquimia. Y de la palabra alquimia viene la palabra química. Es decir, todo lo que hacían los antiguos egipcios era buscando la transmutación. Pero para buscar esa transmutación, para convertirse en dioses, ellos lo que necesitaban eran no creer, no ir a misa los domingos, por decirlo de alguna forma, no asistir a aquellas ceremonias que se hacían en los templos de Karnak, no, necesitaban saber. Y necesitaban no solamente saber, sino aplicar ese conocimiento. Un conocimiento que, como decía, tiene esas tres patitas, pero esas patitas a que os suenan, Kabbalah. ¿Os suena? ¿Kabbalah? ¿A Kabbalah? ¿Os suena? ¿Por qué? Porque ellos tenían esos tres grandes pilares que sustentaban todo. Hoy en día, por ejemplo, la medicina lo está averiguando. Muchísimas afecciones o muchísimas enfermedades que tiene físicamente el ser humano provienen de problemas emocionales. ¿Y cuál es el problema a la hora de valorar, por ejemplo, la medicina que se hacía en el antiguo Egipto o la medicina que se hace hoy actualmente aquí en nuestro país? Aquí en León. Resulta que aquí nuestro médico de cabecera, cuando vamos al médico, a la Seguridad Social, nos pregunta, ¿dónde te duele? Y tú le dices, aquí. Y entonces te droga para quitarte el dolor, te extirpa para quitarse el problema, o te mantiene vivo hasta que tú mismo te cures. Se sabe muchas veces cuáles son las consecuencias. Te estoy polarizando mucho. Yo cuando estoy enfermo voy al médico. La medicina actual es muy superior a la que se hace de 50 años, no es peyorativo. Pero os quiero decir, aquí se busca la enfermedad. Antiguamente, que lo que te preguntaba el chamán, ¿qué te ocurre? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener un problema sentimental de que estoy enamorado de la vecina del cuarto y no me hace ni caso. Y entonces, ¿qué pasa? Como las cadenas se rompen por el eslabón más débil, a lo mejor ese problema emocional que tengo con la vecina del tercero,
o el problema que tengo en el trabajo, de que mi jefe me está pisoteando, o que, yo qué sé, aquel socio que tengo me ha robado, o que no llego a fin de mes para pagar la hipoteca, o todos estos problemas que son emocionales, resulta que luego tienen a lo mejor cabida en un problema que puedo tener intestinal, o un problema asmático, o cualquier otro tipo de historia. Hoy en día la medicina ya se está fijando mucho más en eso. Antiguamente lo tenían muy claro. Por ejemplo, lo que hemos estado en el Tíbet, yo en particular, en concreto, en el Palacio de Dalai Lama, invitado por él, allí en Dharamsala, hablaba muchísimas veces, no con él que estaba afiliado, pero con otros lamas, entonces nos decían cómo el cuerpo es una ramificación del espíritu, y cómo el espíritu es una ramificación del cuerpo. Entonces no puede ser que una persona se meta en una cueva, sea eremita en una cueva, y esa persona es superior a nosotros, ¿no? Si tú eres muy espiritual, pero no cuidas tu parte material, estás desequilibrado. Si tú eres material y no cuidas tu parte espiritual, estás desequilibrado. Si tú eres muy espiritual, pero no trabajas la mente, estás desequilibrado. ¿Cuál es el equilibrio? Tener equilibrados el cuerpo, la mente y el espíritu. Son conceptos completamente extraños, pero es que estos conceptos no son puramente filosóficos, sino que en el Antiguo Egipto tenían concreciones en todos los centros de poder que se hacían a lo largo de Egipto. Tenía sus concreciones en las criptas, y esas concreciones las hacían basándose en las proporciones áureas y en algo que conocemos como la geometría sagrada. Dentro de un espacio donde está incorporado el número áureo, dentro de un espacio que está inspirado en una geometría sagrada, las posibilidades que tenemos de mejorar físicamente, de pensar mucho mejor o de elevarnos espiritualmente, ascienden exponencialmente. Esto es algo que puede parecer raro, pero bueno, más raro es Egipto, ¿eh? Y el que no se lo crea, que vaya para allá. Que no lo inventamos, está allí, para desgracia de muchos que todavía, aún teniendo aquí, hay un dicho muy bonito, que a mí me encanta, ¿no? Que dice, los bailarines parecen locos para todo aquello, todas aquellas personas que los ven, pero no escuchan la música. Si nosotros vamos a Egipto, y los que estéis aquí nos habéis metido un malugón para poder estar, pueden estar durmiendo cualquier domingo, seguro que no nos habéis acostado pronto. Si estáis aquí interesados por eso, es porque estáis sintiendo una música que no entiende mucha gente que está por la calle o que están durmiendo. Os miran y decís, estáis locos. Vosotros le miráis y decís, es que no estáis escuchando la música. Porque cuando se va a Egipto, y cuando no solamente abres la mente, sino que abres los sentimientos, y abres las emociones, y equilibras los chakras, y abres un montón de historias, resulta que te llega una cantidad de información que te hace pensar que aparte del Egipto que ves, existe otro Egipto que hay que mirar con los ojos cerrados y que posiblemente sea el Egipto de la verdad. Egipto tuvo una religión que se separa de todas las demás religiones del mundo. Para los islámicos, para los católicos, para los musulmanes, bueno, islámicos musulmanes, para los hebreos, para los budistas, todos tenemos muy claro los conceptos de cielo y de infierno, ¿verdad? Pero para un católico, ¿dónde está situado el cielo? Perdón, el paraíso. ¿Dónde está ese lugar donde... o dónde está situado el otro, el infierno? Arriba, abajo, son conceptos demasiado absurdos. En cambio, para los antiguos egipcios, no. Los antiguos egipcios tenían muy claro de dónde provenían sus dioses y a dónde iban a ir sus almas después de esta vida. Y eso lo llamaron la Duat, un grupo de estrellas que están situadas en el firmamento a la derecha de la Vía Láctea. ¿Esto qué ocurre? Ocurre que, todos lo conocéis, pero de todas formas lo recuerdo, todos los griegos estudian en Egipto. Cuando muere Alejandro Magno, sin descendencia, todo su imperio se divide entre sus generales. Y un general suyo, Ptolomeo, le toca a Egipto. Y empieza a crear las dinastías ptolemaicas.
En ese momento existe un sincretismo entre la religión, entre los dioses de la parte macedonia, la parte helénica griega, y la parte egipcia. Se unen un montón de dioses, se crean dioses nuevos, con la esencia de los dos, y muchos dioses del antiguo Egipto pasan a ser dioses griegos con distinto nombre. Por ejemplo, Imhotep, el dios de la medicina, pasa a ser el Esculapio o el Asclepios de Grecia. Pero es que resulta que el dios Tot pasa a Grecia con el nombre de Hermes, ¿no saben? Hermes Trimegisto, tres veces grande. Y el gran libro de Tot pasa a llamarse la Tabla Esmeralda. ¿Os suena? Tanto en el libro de Tot como en la Tabla Esmeralda, que nos ha llevado a nosotros mucho más fácil que el libro de Tot, en el libro de Tot tenemos alguna referencia, en la Tabla Esmeralda la tenemos completa, hay una máxima que se dice: lo que es arriba es abajo. ¿Os suena, no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La religión egipcia tenía muy claro que en esa parte del firmamento estaban los dioses, y esa Duat, que está compuesta por dos constelaciones, que hoy en día las conocemos nosotros como el cazador y el perro, dos constelaciones que se mueven juntas siempre en el firmamento, bueno, no se mueven, se mueve la Tierra, pero parece ser que son no las constelaciones que se meten debajo del horizonte, van subiendo y bajando, que en verano las podemos ver siempre aquí arriba, en invierno hay que esperar a las 2 de la mañana para poderlas ver por el movimiento de la Tierra, pues de allí vinieron los dioses y ahí está su firmamento, su cielo, su paraíso. ¿Cómo es arriba es abajo? ¿Qué significa? Que posiblemente todo lo que estaba ahí arriba lo quisieron copiar en el suelo de Egipto. Existe un gran investigador, ruego que se le lea, Andrew Thomas, que es una persona que yo he seguido con mucha vehemencia porque fue el primero que dijo que el río Nilo es un canal artificial. Es un río nuevo, que no existía en la antigüedad y se crea. Hoy en día tenemos la herramienta del Google Earth. ¿No suena? ¿Lo manejáis? Cogéis con el ordenador y parece que estáis desde el espacio, podéis acercar. Bueno, podemos ver cuál era el antiguo Nilo, el que nacía en las cataratas Victoria, en el lago Victoria, y iba recorriendo toda el Sahara y desembocaba en el Golfo de Guinea. Se ve perfectamente con el Google Earth o con las fotos de alta definición que puede, en la web de la NASA, se pueden conseguir. Se ve ese río tan increíble. Yo en las 4 expediciones que he hecho al Tassili he podido comprobar cómo está todo el Sahara lleno de dibujos y de representaciones de animales acuáticos, como el hipopótamo, como el cocodrilo, como todo lo que era el Sahara verde. ¿Por qué? Porque estaba alimentado de este gran río. Andrew Thomas lo que demuestra que en la antigüedad, hace ya bastantes miles de años, no muchos, pues resulta que algo o alguien hizo que ese río que iba por toda lo que es el actual Sahara, de pronto subiera para arriba. Y eso que provoca dos cosas. Primero, desertizar Sahara, que todavía la ciencia no sabe por qué el Sahara se ha desertizado. Lo que habéis estado por allí, recorriéndolo por algún lado, pues saber la cantidad de conchas marinas que están en el suelo. Y no conchas fósiles de hace 200 millones de años, no, conchas de hace 15, 20 mil años. Que era un vergel aquello. Y las pinturas del Tassili, que ya están catalogadas más de 150.000, nos habla del Sahara como un vergel increíble. Bueno, primera consecuencia, se desertiza el Sahara. Segundo, se crea el Nilo, el único canal del mundo que tiene una dirección sur-norte y que resulta que está perfectamente colocado para ser el reflejo en la Tierra de lo que es la Vía Láctea en el cielo. Qué curioso. Cuando vamos recorriendo el crucero del Nilo, muchos de vosotros lo habéis hecho, los que no lo haréis, pues vas en el crucero, subiendo hacia el norte y vas viendo encima toda la Vía Láctea. Qué bonito. Lo que es arriba es abajo. Pero es que también resulta que toda la Duat, lo que es la constelación del cazador y del perro, lo que conocemos como Orión y como Sirio, el cinturón de Orión, las tres Marías, ¿os suena? Eso era Osiris, el otro es Isis,
resulta que esas estrellas también las ponen representadas. Si arriba la vemos a la derecha, abajo también la vemos a la derecha. Porque todas las estrellas de Daluat, de la constelación de Orión y de Sirio, se representan en el suelo de Egipto en la misma proporción. Las tres estrellas de Orión son las tres estrellas de la meseta de Giza. Las otras estrellas, Betelgeuse, Rigel, etc., también están colocadas en Dashur, están colocadas en Abu Lawas. Lo que es arriba es abajo. Cuando te das cuenta de todo este tipo de cosas, que bueno, que lo hicieron los egipcios, podemos discutirlo, ¿eh? Yo creo que debemos avanzar un poquito más. Ayer en la charla que estuve escuchando, la verdad es que se habló de mucha tecnología increíble, tecnología anacrónica, preguntas sobre algo que es imposible hacer y alguna respuesta interesante, como que a lo mejor los primeros egipcios que recorren el Nilo ya se encuentran con cosas que ya estaban hechas e intentan reproducirlas muy burdamente. Esta tecnología y estos problemas con la Gran Pirámide y todo ese tipo de cosas, a mí me gustaría saltarlo un poquito, ayer lo escuchamos muy bien explicado y que luego pues, podemos mencionarlo. Pero vamos a ir un poquito más allá. Está, como decía, el cielo representado en la Tierra, pero no es lo único que vemos que lo que es arriba es abajo. Porque si en Egipto vemos todo un derroche de simbología que nos une a nosotros con los dioses de arriba, habrá que plantearse en algún momento determinado, pues como aquel que estuvo toda la vida persiguiendo ovnis, ¿vale? ¿Y qué más? O sea, en vez de tener 10 fotos de ovnis, tienes 100.000, ¿tú en qué te has desarrollado más? No puedes estar toda la vida persiguiendo, habrá un momento que te preguntes, bueno, vale, yo ya me creo eso, o ya tengo referencia de eso, y a partir de ahora, ¿qué? ¿En qué afecta mi vida? ¿Qué va a ser de mí después de tener estas constancias? Y además te empieza a darte igual de que haya gente que te crea, que no te crea, no, tú vayas un poco. Bueno, pues en Egipto lo mismo. Habrá que plantearse un poco cuáles eran los verdaderos propósitos de los que hicieron todo eso y de los verdaderos constructores, por ejemplo, de la Gran Pirámide. Y entonces se abre un mundo realmente impresionante. Un mundo que es el que quiero comentaros en esta charla. De Egipto podemos hablar en otro momento, ¿no? Y de todo esto. Pero la simbología me parece fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que aparte de ser la representación del cielo y la tierra, también es la representación de la unión del hombre con los dioses. ¿A qué me refiero? Visitar Egipto no es ir a un lugar geográfico del planeta. Visitar Egipto es hacer un recorrido por el interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo el río Nilo se corresponde, según los antiguos egipcios y según las grandes tradiciones esotéricas de Egipto, se corresponde con la columna vertebral de un ser que está tumbado, donde la zona del coxis, la zona coxígea, se le correspondería a lo que actualmente es el lago Nasser. Toda la columna vertebral sería el río Nilo hasta que se llega a la meseta de Giza, donde empieza el delta. Es decir, en un ser humano sería llegar al cerebro con todas las ramificaciones nerviosas que tenemos aquí. ¿Os imagináis entonces ya ese hombre tumbado aquí arriba? Ese hombre tumbado en todo lo que es Egipto. Como decía, viajamos a Egipto y vamos a ver que el Nilo, para los antiguos egipcios, era un ser humano. Y luego también resulta que todos los que han investigado un poco lo que son las energías del cuerpo y lo que son los vórtices neuronales que tenemos y que en Oriente se llama chakras y aquí en Europa tiene otra forma, porque yo muchas veces, cada vez que hablo con gente, digo chakras, me dicen, es que eso es oriental. No, no, es que el concepto podemos cambiarlo. Tenemos un estudio, si luego no lo he traído aquí, lo tengo en mi ordenador, pero bueno, si luego dejáis ahí un email, lo dejáis a María José, os puedo mandar un estudio que he tardado en hacerlo muchos años, en donde puedo relacionar todo lo que es el movimiento de energías y conocimientos de Oriente con el que se ha hecho aquí en España durante muchos cientos de años.
¿Sabéis lo que son los chakras, no? Son siete centros de poder que existen a lo largo de la columna vertebral, desde la parte coxígea, de la parte sexual, hasta lo que es la parte craneal. Son siete centros de energía que, estando equilibrados o desequilibrados, te afectan al cuerpo, a la mente y al espíritu. Un ejemplo. Todo este conocimiento que proviene de Egipto, pero no es que provenga de Egipto, es que si tú metes a un iluminado en los Andes, a otro en el Himalaya y a otro en el Cáucaso, al final llegan a las mismas conclusiones. Porque las mismas conclusiones tienen los lamas que están en el Himalaya con las conclusiones que sacaron nuestra Santa Teresa de Jesús o nuestro San Juan de la Cruz. Todo este conocimiento, que en este caso sí que proviene de Egipto, llega a Europa. Y como en Europa se perseguía el conocimiento, si tenías conocimiento te quemaban, pues había gente que se cerraba en un sitio, pero seguían manteniéndose su tradición de ir comentándose todo ese tipo de cosas. Los hermanos Grimm, ¿los conocéis? Que pertenecían a los Rosacruces, tenían relaciones con los masones, pertenecían a muchas cosas. Resulta que se les ocurre meter gran parte de su conocimiento en cuentos. Si os cuento simbólicamente el cuento de Caperucita Roja, alucináis. Pero en este caso, a lo que me refiero, un cuento que se llama El ser humano y sus siete chakras. ¿Os suena? Blancanieves y los siete enanitos. Resulta que cada enanito es un chakra equilibrado o desequilibrado. Por ejemplo, quinto chakra, el chakra que tenemos en la garganta, es el chakra que se llama de la comunicación. La comunicación no solamente verbal, sino la comunicación también no verbal. Cuando el quinto chakra está equilibrado, lo que yo cuento se me entiende bien. Lo que se me cuenta a mí, yo lo entiendo perfectamente. Y existe una relación entre contigo mismo y con tu entorno. Cuando tienes el quinto chakra desequilibrado, tus relaciones cambian de una manera increíble. Y no solamente porque balbuceas o no te expresas bien, etcétera, etcétera, sino porque a lo mejor toda tu forma de ser está dedicada no a lo que a ti te interesa, sino a lo que interesa a los demás. No sé si me explico bien. ¿Conocéis a Rosso de Luna? Un gran poeta, filósofo, etcétera, extremeño. Este decía que cuando tenía dinero, pintaba la fachada de la casa de enfrente, que era la que veía él. Su fachada, que no la veía él, que la pintara el vecino de enfrente. ¿Me explico? Vosotros, cuando vais a comprar ropa, ¿qué ropa compráis? ¿La que os sienta bien? ¿La que os sienta bien? ¿Con la que queréis vosotros? ¿O estáis comprando ropa para que os vean bien? Porque un quinto chakra desequilibrado, comunicación, puede llevar a ciertas personas a la anorexia, a la bulimia, que no es otra cosa que un problema de comunicación. ¿Me explico? ¿Tenemos algún enanito de Blancanieves que no hable bien? Un mudito por ahí, ¿no? Bueno, si ese mudito, o sea, si el quinto chakra lo equilibras, ya dejas de ser mudo, te comunicas. Y te comunicas con tu yo interno, con la gente que me rodea y con el lado vertical de ascenso a altos estados de conciencia. Es importantísimo esto. Los siete chakras, compararlo con los siete enanitos. Hay una verdad ahí absoluta. Pero es que resulta que eso que os comentaba que podemos mandar por internet, porque dejáis mail, resulta que hemos valorado, ¿os suenan lo que son las siete virtudes cardinales y los siete pecados capitales? ¿Os suena? Es exactamente lo mismo que unos chakras equilibrados o desequilibrados. Los trabajos que hay que hacer para ir hacia la virtud de esas siete, dar de comer al hambriento, todo ese tipo de cosas, tienen que ver con los trabajos que hacen los lamas en el Tíbet. Y hay una relación absoluta, es decir, que lo podemos llamar como queramos, pero estamos hablando de energías. Y esas energías son iguales para todos. Entonces, si yo tengo un tercer chakra desequilibrado, si está desequilibrado, me lleva hacia la violencia. Hay dos tipos de violencia, el sadismo y el masoquismo. El masoquismo es encontrar mi realización haciéndome daño a mí mismo. Si yo digo, ya quiero a un masoquista en la sala, yo sí. Muchas personas
personas mayores, madres sobre todo. No, yo es que no puedo salir esta tarde con mis amigas, que me encantaría, porque tengo que dar de comer a mis hijas. ¿Cuántos años tiene tu hija? 32. Pues masoquismo. El masoquismo lo sacamos a pasear permanentemente en todo. Cuando muchas veces tenemos que decir, yo es que me merezco esto y me lo voy a dar. ¿Cómo que? Hay aquí mucho masoquismo, ¿eh? Y el que no, que se pille un poquito para adentro, ¿eh? Yo también. Luego el sadismo. El sadismo es lo contrario. El sadismo es, me voy a realizar haciendo daño al prójimo. El que no entienda esto es porque no ha estado nunca en una reunión de una comunidad de vecinos. En la última que estuve, una señora, oiga, yo es que me gustaría tirar este tabiquito para hacer un poco la cocina porque quiero meter. No, desaprobado. Y luego, allí en el pasillo, decía una señora a otra, se va a creer esta que va a tener la mejor cocina allí. Eso es sadismo. Bueno, pues eso es un tercer chakra desequilibrado. Cuando el tercer chakra lo equilibras, ¿hacia dónde vas? Hacia la paz. Y la paz es el mejor camino para todo. Hay tres principios orientales que dicen, lo positivo llama a lo positivo, lo negativo llama a lo negativo y lo semejante atrae a lo semejante. Con eso puedes ir por la vida. Si tú vas con una persona y esa persona está llorando, ¿tú cómo puedes terminar a lo mejor al cabo del día? Y todos no tenemos un amiguete cuando estamos un poco deprimidos, lo que llamamos, o le chateamos, o le facebookeamos, o cualquier cosa, porque joder, es una alegría, te sube, te da ánimos, te da alegría. ¿A que sí? ¿A que todos tenemos algo así? ¿Por qué? Porque también lo positivo llama lo positivo. Y por eso existe actualmente unas tendencias muy grandes para estabilizarse espiritual y materialmente, por ejemplo, durmiendo, teniendo en la mesilla un cristal de cuarzo. Un cristal de cuarzo que tiene una estructura increíble, fantástica y simétrica, simplemente por estar al lado de mí, a lo mejor a mí me alegra el que, yo qué sé, ayer haya perdido la Leti, que me tiene desequilibrado, me pongo un cuarzo, no es que sea una panacea, pero ayuda. Como puede ayudar el que a mí hace una semana se me murió mi perra, y alguien me diga por Facebook, te acompaño en el sentimiento, o me dé un empujoncito. El empujoncito solo por sí solo no, pero ayuda a otros empujoncitos. Se ayuda mucho más a encontrarme yo mucho mejor, por ejemplo, ¿no? Son muchos ejemplos, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esas relaciones entre los orientales, de lo que se hacían en los grandes conventos del medievo y posteriormente en toda Europa, en pequeños grupúsculos, acordaros de la película El Hombre de Rosa, etc., con Egipto. Lo que pasa es que Egipto, ya después de este preámbulo, ya lo podemos decir, si Egipto es un hombre tumbado, a lo largo de todo Egipto, pues tendrá que haber los mismos siete chakras que tenemos los seres humanos. Esos son los chakras, no termino de creerme, lo puede pensar alguno. Vamos a ver, alguien cuando tiene miedo de algo, que le van a hacer una entrevista de trabajo, o va a salir en la tele porque, yo qué sé, va a actuar en... va a cantar, cualquier cosa, ¿dónde se nos pone el nudo? ¿En el cuerpo? En el estómago. ¿En el estómago? ¿No? Nosotros tenemos aquí siempre un problema de... coño, un susto, joder, ¿sabes? Bueno, es una cosa que nos ocurre, que os ocurre a todos los humanos. Es una cosa que... es normal, es natural. ¿Por qué? Porque está afectando directamente al tercer chakra. Pues vamos a quitárnoslo. Y hay técnicas y un montón de cosas, ¿no? O sea, es decir, que no nos estamos inventando nada. Todo es así. A veces, algunos de nuestros viajes a Egipto nos viene alguien, yo es que no me creo nada de lo que ustedes dicen, me parece muy bien. La típica persona que te escucha en un programa de radio y dice la señora, yo quiero ir a Egipto porque yo... y se trae al marido, y el marido jamás te ha escuchado a ti, ¿eh? Escucha Carlos el Deportivo y poco más, ¿no? Y te coge a ti prácticamente del cuello en baraja, ¿no? Oiga, que usted sepa que yo voy a este viaje porque acompaña a mi mujer para que no la rapten, por lo visto en Egipto raptan. Yo jamás he visto nada. Y muchas mujeres han ido a Egipto para que la rapten. Y le viene el tipo, oiga, que es que... pero yo, que sepa que yo me quedo absolutamente nada de todas las burradas y tonterías que ustedes están diciendo. No se preocupe. Usted y yo vamos a hablar de fútbol, nada más y tal. Al tercer, al cuarto, al quinto día, esa gente cambia. ¿Por qué? Porque lo ve. Y porque se da cuenta de las cosas.
Y porque se da cuenta que poniendo la mano aquí o acá, trabajando con lo que es la kinesiología, trabajando en los centros de poder, se te está manifestando una serie de cosas ajenas a lo que es la propia psicología de cada uno. O los propios filtros que nosotros ponemos cada uno de nosotros, por ejemplo, el templo de Komonbu, el templo de la medicina. Es un templo que al final tiene dos capillas y tiene dos altares. Esos dos altares son dos piedras, una de basalto y otra de granito. Os digo que una de esas piedras descargan a la persona que pone ahí las manos. Y la otra carga a la persona que pone ahí las manos. Y se testa. Y se ve. ¿Cuál es de las dos piedras es la mejor? Depende cómo estés. La enfermedad, normalmente, o los desequilibrios, suelen ser cuando te falta energía o cuando te sobra energía. Todo lo que estamos aquí, excepto algún extraterrestre que pueda haber, todos en nuestra vida hemos tenido momentos de tener decaimiento. ¿Sí o no? ¿Cómo estoy? Vamos a tomar algo. No salgo de casa. ¿Por qué lo hacemos? Estamos decaídos. Y otras veces que estamos como una moto, que ni Dios que nos soporte, ni incluso nosotros mismos. Bien, si estás como una moto y te vas a la piedra que carga, ¿qué te ocurre? Joder, cortocircuito. Y si estás decaído, tienes la energía baja, estás como no sé cuánto y te pones en la piedra que te quita, ¿cómo terminas? En el suelo. Y es alucinante el templo de Komonbu cuando ves, antiguamente, cuando en Egipto había turismo, la gente que se equivoca, o que se cambia, o que no sabe qué hacer, se cambia de lado, redondos al suelo, un montón de gente. Cuando lo dice, no, es que en Egipto hace calor, la gente se desmaya, no. En el Valle de los Reyes hace más calor y no se desmaya nadie. Solamente ahí, ¿por qué? Porque hay energía. Entonces es fantástico, y voy ya resumiendo y terminando, es fantástico ir recorriendo todo Egipto, de sur a norte, alimentando de todo eso, equilibrando todos esos chakras, porque el equilibrio de esos chakras significa el estar manejando la energía más pura que tienen esos centros de poder. Es que no hay ninguna máquina que diga cuando el segundo chakra está equilibrado, ni falta que hace. Tampoco existe una máquina que me la pueda poner yo para decir si estoy enamorado yo, yo puedo decir que el amor existe. Hoy aquí hay algunos que lo dudan. Y el odio también, ¿verdad? Hay una máquina que no, pero existe. Y eso también existe, pero claro, empiezas a recorrerlo. Empezamos allí, en los templos de Abu Simbel, y fíjate dónde se fue Ramsés II, ya toma por saco, a crearte dos templos. ¿Por qué? Porque era el primer chakra. Está allí. En los seres humanos es el único chakra que tiene el carácter masculino y femenino. ¿Por qué? Pues es el carácter, es la energía de la definición. Tienes que elegir qué eres, una de las dos cosas. Están allí y es el templo de Ramsés II y el templo de Nefertari, el único templo que hay en Egipto dedicado a una mujer, está allí. Y visitamos los dos, y vemos los dos, y nos cargamos con los dos, y despertamos lo que se llama la Kundalini. ¡Joder, qué nombre más raro! Sí, pero se llama así. Y la Kundalini, que es una energía que se despierta en el primer chakra con la energía sexual. ¡Ah, eso me gusta! Espérate, no es el sexo que estás pensando. Estamos hablando de que el sexo está, cuando el primer chakra está equilibrado, es una sexualidad creativa. Que no tiene a lo mejor nada que ver con acariciarse o con cualquier cosa. No, no. Cuidado. Estamos hablando de un... Cuando está equilibrado el primer chakra, creatividad. Despertar de la energía. Cuando está desequilibrado, se lleva al mundo de los instintos animales. Imaginaros que todos los colores, o sea, cuando un rayo, esto es importantísimo, cuando un rayo blanco, de luz blanca, se divide en sus colores, ¿qué quedan? Los siete colores del arco iris. Que la parte de ser colores, cada color es un tipo de energía. Porque si tú ese color le cambias de energía, cambia también de color. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú miras los siete chakras, empezando por el infrarrojo, terminarás por el ultravioleta, pasando por los siete colores del arco iris. Porque cada uno de esos colores del arco iris está representando la energía de cada uno de los chakras. ¿Qué es lo que ocurre? El primer chakra desequilibrado, mundo de los instintos, sexo animal. Seguro que ninguno que está aquí ha ido a un puticlub jamás en la vida, nunca. Pero todos sabemos, vamos por la carretera y lo vemos, qué luz predomina allí, la luz roja. ¿Verdad? ¿Y la luz roja cuál es?
la más baja vibración de la energía. Lo que conocían los antiguos egipcios como lo inferior, que luego los griegos lo asimilan como lo ínfero, y que a nosotros nos llega con el nombre de infierno. El infierno, por tanto, ¿qué es? Lo inferior, lo ínfimo, la más baja vibración de energía, lo que hace que un ser como yo, que debería tener tendencia crística, pues se vuelva animal, porque dentro de todos nosotros existe un animal. Eso no hay que explicarlo. Y dentro de nosotros también existe un ángel, un ser superior. Tampoco hay que explicarlo. Primer chakra, despertamos la kundalini, la energía roja esta nos invade, nos da fuerza, la energía sexual siempre da fuerza, y seguimos subiendo al templo de Filé, segundo chakra, color naranja, energía femenina, emotividad. O sea, cuando la emoción no te embarga, sino que la emoción te vale como trampolín. Se dice que cuando alguien llega a casa y ve a su mujer con el butanero, pues pum pum y le mata. El código, o sea, el juez no le va a poner un eximente de haber matado a alguien. Pero todos entendemos que una mente, que un exceso de emoción hace una mente ofuscada. Por esa persona no mata porque sí. La mente mata. Matar, suponiendo que mate, porque la emoción está embargada. Yo, por ejemplo, me dedico hace mucho tiempo a las retransmisiones deportivas y yo he escuchado auténticas burradas estar con mi cámara en el fondo sur de cualquier campo de fútbol, y entonces resulta que está aquí los socios del equipo de casa, y tu defensa bate la pierna al delantero contrario. Expresiones que yo escucho, ni le ha tocado. Tu emoción está poniendo un filtro que no se para todo, la verdad. O lo contrario, el equipo contrario hace así, un poquito, a tu delantero. ¡Asesino! ¿Sabes por qué? Pues porque la emoción embarga. Pero no quiero extenderme. Segundo chakra. Equilibramos las emociones. Tercer chakra. Nos vamos al templo de la diosa de la reina Hatshepsut, en Deir el Bahari, y en Tebas. Equilibramos tercer chakra, paz, nos quitamos lo que hablábamos antes, ¿no? El sadismo, el masoquismo, todo el mundo es fantástico, Vemos a los amigos, joder, gente más maja, ¿no? Si no me he dado cuenta hasta ahora, ¿no? Tercer chakra viene equilibrando fuerza, ¿no? Llegamos al templo de Karnak, el cuarto chakra, el chakra del corazón, ¿sabes? Donde empezamos a hablar en plural, porque el primer chakra sería yo soy, segundo yo siento, tercero yo puedo. Pero el cuarto chakra, el chakra del corazón, ya empieza a hablar en plural. Nosotros podemos. ¿Por qué? Porque trabaja con la fuerza del amor. No el amor de pareja. Estoy enamorado. ¿Qué síntomas tienes? Tengo taquicardia, me sube la temperatura, tiemblo. Tú no estás enamorado. Estás enfermo, macho. O sea, eso no es amor, eso es una enfermedad que todos hemos sufrido y que nos sube a las manos. Cuidado, estamos hablando de estar enamorado incluso sin pareja. Y de no, yo que estoy enamorado de esa chica, pero odio al vecino del tercero. No. El amor no es un sentimiento, el amor es una forma de vida. Que a lo mejor te indica una persona, gracias a ella, a lo mejor está. Pero si tú amas a una persona, tienes que vivir ese amor y ver la naturaleza de otra forma. O ver a aquel gilipollas de siempre de tu trabajo que te está puteando, incluso debes decir, joder, pues fíjate, tampoco es tan malo. Tampoco es tan, como decía, ¿de acuerdo? Y ese es el cuarto chakra, El quinto chakra, lo hemos comentado, el chakra de la. De la información, el chakra de la comunicación, el chakra que me expande por todo. Bueno, esto en simbología, y acabo, en simbología siempre está puesto como una torre, donde la kundalini, al alimentarse de todos los chakras que va pasando, porque toda la energía buena, sale de la torre en forma de dama blanca, de princesa. Entonces son los cinco chakras locomotores. Y luego están los dos chakras superiores. El chakra de la inteligencia, también llamado tercer ojo, ¿os suena? Y luego el chakra de la espiritualidad. Bien, si tenemos los colores, ¿cuáles serían? Primer chakra rojo, segundo naranja, tercero amarillo, cuarto verde, quinto turquesa, sexto azul. ¿De qué color era el príncipe de los cuentos? Y nadie se había preguntado por qué el príncipe es azul. ¿Por qué por semana los lindes decían que el príncipe era azul? A lo mejor es martes y 13, ¿os acordáis? El tipo del azul.
Bueno, ¿es azul por qué? Porque es el chakra de inteligencia. O sea, cuando ya tenemos los chakras locomotores que nos han servido para nuestra expansión, para ver el mundo como es, no como nos lo imaginamos, para ver las cosas como son, no sin poner en los filtros, etcétera, estamos capacitados para utilizar nuestra inteligencia y luego para trabajar nuestro espíritu. En Egipto, ¿dónde está la inteligencia? En la esfinge. La esfinge que maneja los cuatro elementos. Cuerpo de toro, garras de león, alas de águila, cabeza humana. Y luego es el tetramorfos de los apóstoles, ¿eh? de los evangelistas. Juan es el águila con las alas, referido al aire, elemento aire, referido a la parte espiritual de Jesús. Y todos igual. O sea, cada uno de los evangelios está referido a cada una de las partes de la esfinge. Porque solamente las cuatro unidas te dan el conocimiento de lo que es la inteligencia del ser humano. Hay una leyenda que te dice que iba Edipo, en el complejo de la madre, os reconocéis, ¿no? Y todas las personas que iban allí a la meseta de Giza, pues estaba allí el gran león, que era la esfinge, y les hacía una pregunta. Y les proponía un acertijo. En este caso Edipo le dijo, bueno, si la persona contestaba mal el acertijo, se convertía en piedra. Por eso decían los antiguos griegos que en Egipto había tantas estatuas de tantas personas que no habían contestado el acertijo de la esfinge, ¿no? Entonces le dicen a Edipo, lo conocéis, pero lo recordamos, ¿cuál es el animal que por la mañana anda a cuatro patas, a mediodía con dos y por la noche con tres? Edipo lo resuelve, el hombre, que nacemos gateando, que nuestra vida la pasamos andando y en la vejez no tenemos que apoyar. Y la que se convierte en piedra, ¿quién es? La esfinge. Pero eso es el chakra de la inteligencia, porque la inteligencia solamente puede trabajar con los cuatro estados de la materia referido a las cuatro partes que tenemos seres humanos. Agua, tierra, aire y fuego, referido a... Bueno, no quiero entender, está ahí. Y luego el séptimo chakra. ¿Cuál es el séptimo chakra? Las tres pirámides de Giza que se corresponden con las tres fontanelas del cráneo. Terminamos. Todas las medidas que tiene la gran pirámide están referidas a cosmos. Por ejemplo, altura de la gran pirámide con 9 ceros es la distancia de la Tierra al Sol en perihelio. La base de la gran pirámide también con 9 ceros nos da la longitud de la elipse que hace la Tierra alrededor del Sol exactamente en un año. Con la huevo. Y el volumen de la gran pirámide también con 9 ceros nos da el volumen de nuestro planeta. Es decir, la gran pirámide está representando medidas de nuestro planeta. Pero cuidado, es que también me está representando a mí. ¿Por qué? El número de hiladas de la gran pirámide, 204. ¿Cuántos huesos tiene un ser humano que tenga por huesos? 204. Resulta que Linus Pauling descubre que la molécula del agua no es H2O, sino un isómero, un polímero formado por 5 H2O y que Linus Pauling dice que tiene forma piramidal, con 52 grados. Es decir, la pirámide sería el mayor monumento que existe al agua. Todos los que estamos aquí tenemos un 70, un 80% de agua, excepto alguno que ahora tiene bastante cerveza por la noche de ayer, pero somos agua. ¿Cuál es el único mineral cuya cristalografía es exactamente igual a la gran pirámide? El carbono, el diamante. Mirad su cristalografía, exactamente igual a la gran pirámide. Es decir, que si vemos la pirámide, vemos el mayor monumento que existe en el mundo dedicado al agua y al carbono. ¿Nosotros qué somos? Agua y carbono. Podría estar dando relaciones de similitud entre las personas y las pirámides. Y podría estar hablando horas y horas de relaciones directas entre la pirámide y el cosmos. Es decir, si yo soy pirámide y la pirámide es cosmos, no hay una relación directa entre yo y el cosmos. Sí, pero ¿a través de qué? De la pirámide. Acabo con esto. ¿Habéis visto alguna vez un arco iris? Sí, ¿no? Y el arco iris, ¿por qué se produce? Porque los rayos del sol pasan por las moléculas de agua suspendidas en el cielo y entonces se descompone ¿en qué?
en los siete colores del arco iris. Linus Pauling no tenía que haber descubierto que la molécula de agua es una pirámide, porque ya sabemos que es una pirámide. Cuando una luz incide en algo redondo, no se descompone en colores. La única descomposición se produce si una luz blanca pasa por un prisma piramidal. ¿Por qué se descompone la luz del sol en el arco iris? Porque las gotas de agua son pirámides, ¿de acuerdo? Y ahora os digo, si por aquí metemos luz blanca a una pirámide y salen los siete colores, ¿podemos revertir el proceso? Claro que sí. Y ese es el verdadero propósito del arquitecto de la Gran Pirámide, y era el fin último de la exposición que estamos compliciando en esta mañana de domingo. ¿Por qué? Porque si yo me voy equilibrando todos los chakras de Egipto, si todos mis vórtices de poder de mi cuerpo están dando los colores puros y limpios de estos chakras equilibrados, si yo me meto en la Gran Pirámide y yo hago el proceso de iluminar mis siete chakras, ¿qué es lo que sale por allí? Luz blanca. Si se mete por aquí luz blanca y salen los siete colores, ¿qué pasa si yo meto los siete colores? Que sale su blanca. Y ahí tendríamos la ceremonia más increíble que se hace en el Antiguo Egipto para unir el cuerpo, la mente y el espíritu y ascenderlo hacia la divinidad, utilizando la Gran Pirámide como un gran centro emisor y receptor que une los altos planos de conciencia. Espero que os haya gustado y gracias. Que un químico no sepa de astronomía, o es una pena que un médico no sepa de religión, porque es que la única forma de poderlo entender todo y poner analizar las cosas es con el compendio de todo. Afortunadamente, se están uniendo muchísimos científicos para estudiar la Gran Pirámide, ya no solamente los arquitectos y los ingenieros,
sino personas que trabajan con la biología y ven que cualquier cosa metida dentro de la gran pirámide tiene alteraciones biológicas que te pueden llevar unas curaciones milagrosas. En Cuba, por ejemplo, en todos los hospitales hay pirámides donde la gente se mete dentro y se cura de reuma, de artrosis, de artritis. Y no está todavía la Bayer con su imperio de decir, no, aquí hay que pasar, tenemos que pasar todos por la farmacia. En el libro que tenéis ahí, al final pongo, ¿dónde está una cámara secreta de la gran pirámide? Lo podía haber hecho como un libro normal, aquí lo he hecho como un trailer, como una novela, para pasarlo mucho mejor todavía. Después me explico. Pero ahí está todo el conocimiento que yo he sacado en 30 años desde Egipto, pero con un montón de personas y de científicos que a mí me han abierto la mente en todos los aspectos. Me acuerdo una vez en el Museo del Cairo que viene una persona, fíjate Manuel, fíjate, estamos en el Museo del Cairo, en la sala de tesoro de Tutankamón. Fíjate Manuel, y yo, sí, pues, qué bonito. Pero no te estás dando cuenta, pues no, es muy bonito, pero no te das cuenta que aquí están soldando oro con plata. Bueno, pues ahora que lo dices, veo soldadura de oro con plata. Pero no te das cuenta que la diferencia de temperatura de fusión entre estos dos metales impide que esto se pueda hacer por calor y la única forma de hacerlo, que nosotros solamente podemos hacerlo desde hace 80 años, es por electrólisis, por electricidad. ¿Me explico? O sea, a mí me han abierto la mente y me han abierto los ojos, y me han abierto sobre todo el corazón, muchísimas personas con las que he podido compartir viajes a Egipto, y no viajes a Egipto. O vosotros, por ejemplo, ahora lo que tú me estás contando, pues me está empapando, me está llenando, me estás desarrollando, me estás expandiendo. Gracias a eso, pues podemos hacer los grandes descubrimientos que hacemos en Egipto, ¿no? En este libro, por ejemplo, no solamente se trata de una aventura de encontrar un tesoro dentro de la gran pirámide, que lo encuentra, sino cuidado, ¿por qué se encuentra eso? ¿Y qué es lo que se está moviendo a nivel interior cuando nos enfrentamos a los grandes centros de poder? Hombre, ¿ir a Egipto mola? Pues claro que mola, ¿sabes? Pero cuidado, aquí en León hay sitios increíbles para manejar esas energías. Y yo a León antiguamente visitaba mucho Ponferrada. Es un sitio donde existen unas energías increíbles. ¿Me explico? Y bueno, son sitios que las antiguas civilizaciones los han ido buscando. Y las antiguas civilizaciones pensaban que la Tierra era un ser vivo y que al igual que un ser vivo que le ponían acupuntura, pues ellos colocaban aquí el menhir de turno. ¿Por qué? Porque le estás haciendo acupuntura al planeta y estás haciendo cosas. ¿Qué cosa más rara, no? Cuando vienen los cristianos, encima de ese dormir, pues encima de ese dormir o venir, ¡pum! Ermita, ¡pum! Iglesia. Y además, todas las fiestas relacionadas con los solsticios y el equinoccio, vamos a poner, que antes eran paganas, vamos a ponerlas religiosas. El nacimiento de Jesús, toma, solsticio de invierno. Y San Juan, toma, solsticio de verano. Y Semana Santa, ¡pum! Equinoccio de primavera. Y todo eso se va juntando. Y solamente, como tú muy bien dices, solamente un estudio multidisciplinar de todas las ciencias nos puede dar cuáles eran los verdaderos propósitos y las verdaderas liturgias, que no eran liturgias religiosas, eran liturgias científicas, porque la religión no funciona si no tiene ciencia, si no estás afectando al cuerpo, a la mente, al espíritu. Pero no quiero monopolizar, hay gente que también quiere... ¿Alguien más tiene...? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, por supuesto. A ver, cuando vemos un programa de redes, por ejemplo, estamos viendo que los científicos últimamente siempre están, ahora tienden más a no a la racionalidad de todo, sino al entender que los sentimientos también importan, que hay algo más. Bueno, ahora se ve que los nuevos científicos tienden a hacerle caso a gente como el Dalai Lama o a los antiguos egipcios. Vale, esto no sería algo como lo que estábamos hablando, es decir, no sería que ellos posiblemente desarrollasen una tecnología, una comprensión más profunda de esa materia que nosotros aún estamos llegando y empezamos a ver, como en todo lo demás. ¿Tú piensas que posiblemente haya pasado eso o piensas que ellos eran profundos llegasen a eso? Yo creo que eres un romántico, Max. Y eres un optimista. Eso es lo que es en muchos casos y lo que debería ser, pero no lo que es. ¿Por qué? Por los intereses que hablo. Si yo te digo, por ejemplo, un remedio para curarte una cefalea sin necesidad de pastillas, seguro que hay alguien que resulta que son los que han puesto a los directores de la OMS ahí encima, que está
está relacionado con este poder que tiene la policía a su disposición para venir a mi casa para, porque me dicen que estoy haciendo medicina intrusista. O sea, tú ni siquiera cuentas con que esta ciencia llegue a ese punto. Yo lo, la, te hago la misma contestación que le he hecho aquí al amigo. La sociedad va para allá. Tú puedes elegir en ir para allá o ir para acá. Es como si te dice todo el mundo que esa chica es fea y tú te enamoras de ella. Tú puedes hacer lo que hace todo el mundo o decir voy a ser feliz. ¿De acuerdo? Si yo sé que si me meto en la pirámide o trabajo con pirámides o trabajo con cristales o hay centros de poder que son capaces de quitarte energías negativas a objetos metálicos que se cargan o descargan positivo o negativamente, si yo sé todo ese montón de cosas después de haber hecho un montón de experiencias, a mí me puede decir la Valle lo que quiera. Yo voy a trabajar con eso, porque es lo que yo creo que es verdad. El problema de ese romanticismo que te decía a ti es los intereses creados. Hay un montón de intereses creados por todos lados, sino que no se te permite el acudir a estas terapias que no son intrusivas. No hay nada que dé más dinero que, por ejemplo, el miedo. ¿Y el miedo a qué? La enfermedad, por supuesto. Entonces, tú, aquí tenemos una reunión de veintitantos amigos, 30 amigos, hablando, charlando, en el que estamos ampliando nuestra conciencia y estamos hermanándonos en un montón de cosas. ¿Y cuántos ahí fuera que están deseando ir al médico para mandarles pastillas y para meterse en un montón de historias y para seguir pensando que todo está bien y todo es perfecto? Y no sé, yo cuando veo el telediario, no creo que vayamos encaminados a ese descubrimiento que hacemos de lo que trabajaba la gente y los grandes sacerdotes en el Antiguo Egipto. Yo creo que no interesa ese tipo de cosas. Y lo único que podemos acceder es a las personas que nos rodean, a mi familia, a mi hija, enseñarle lo que yo creo que es, pero que lo experimente ella, no porque yo se lo impongo, porque estamos hablando de otras energías, de otros sentimientos, de otras emociones que no tienen nada que ver con todo lo demás. Yo a mi hija le digo, ama, y ama todo lo que puedas. Pero no es día de San Valentín, macho, que eso se lo inventó el Corte Inglés. Por ejemplo, no. A mí me encanta la Navidad, pero mi Navidad. No una, no una Navidad que ya está. En el ultramarino al lado de casa ya me den turrón. Lo vi el viernes, pero por favor, ¿de qué estamos hablando, macho? ¿De qué estamos hablando? Bueno, una Navidad de 3 meses, macho. Pero esto es una locura. ¿Vale? Tú puedes irte por ahí o decir, señores, no, yo voy por aquí. Y a lo mejor te equivocas, no te equivocas, pero te equivocas tú. No te equivocas todos los demás. Que la voz de PE, ¿sabes? Votan, o son forofos, o son mal, y este día aman, y este día lloran, y este día la semana del hogar, y la otra semana, no sé. Yo ya. Te quiero hacer otra pregunta, ¿sí? Te quiero hacer otra pregunta porque es que si no te vamos a comerle la cabeza y temo mucho. ¿Has pasado una noche en la pirámide? Es decir, tú eres la persona que has estado en todas partes de la pirámide. El que más le ha tocado las narices a la pirámide. ¿De acuerdo? ¿Has pasado alguna noche ahí dentro? Como Napoleón, por ejemplo. He pasado cerca de 10 noches dentro de la gran pirámide. Entre ellas, la noche que pasó Javier Sierra conmigo. ¿Y qué sucede? Sucede que, ¿notas algo? Por supuesto. Lo único que pasa es que las cuestiones que tienen que ver con todo esto son cuestiones que hay que ejercitarlas. O sea, por ir mañana al gimnasio yo no voy a adelgazar. Ni por comprar un chándal tampoco voy a adelgazar. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Tú no puedes decir, Manuel, enséñame a levitar. O Manuel, ¿qué tengo que sentir aquí? ¿Cómo te voy a decir yo aquí? Pues ya, ¿tú qué sentir? Lo que pasa es que igual, cuando vas a un gimnasio, vas entendiendo tu cuerpo y vas ejercitando tus músculos, igual que cuando haces kinesiología o reiki, etc., vas descubriendo esas pequeñas y sutiles energías que puedes ir aplicando, pues también dentro de la pirámide poco a poco vas descubriendo cosas que son increíbles. Resumiendo, Egipto tenía las dos energías, la energía de Amón, energía telúrica, energía de nuestro planeta, líneas ley, etcétera, como conoces el tema, magnetismo total, Gaia, cuevas, etcétera, luna también, y por otro lado tenía Ra, y Ra era
están las energías cósmicas, que también existen e influyen. Y influyen de una manera increíble. Esa dualidad Amón-Ra son las dos grandes energías que existen. ¿Qué es lo que ocurre cuando te metes en la gran pirámide, cuando tienes el sol encima y está dando a toda la pirámide, o cuando el sol ha recorrido toda la tierra, está por ahí debajo y la pirámide está a oscuras? Las energías son completamente distintas. Entonces no puedes trabajar por la noche como un centro de luz, que era como siempre se ha reconocido la pirámide, es un centro solar, ¿sabes? No puedes trabajar por la noche. Pero por la noche haces otro tipo de cosas dentro de la gran pirámide. Y ese tipo de cosas está relacionado, por ejemplo, con las tres cámaras que tiene. En primer lugar, tienes la cámara del caos, en la que tienes un pasadizo de 115 metros, 1,04 metros de altura, y tienes que ir a cuatro patas. El ir a cuatro patas es la forma más siniestra que tenemos los seres humanos y nos lleva un poquito retroactivamente a aquella evolución en la que todavía íbamos a cuatro patas, íbamos a dos, pero apoyándonos en dos. No puedes ir de otra forma y te levantas de las. Por otro lado tienes la cámara de la reina, que ya mide 1,20 metros de altura, más encorvado, ¿sabes? Pero llevas un poquito más de pie, ¿sabes? Entonces eso se llama lo que es la parte humana, ¿eh?, del homínido que empieza a levantarse. Y no levantarse físicamente, sino levantarse, ¿eh? Y luego tenemos la otra cámara, la cámara del rey, donde llegas por la gran galería en todo su esplendor y en toda su divinidad. El trabajar tu parte animal, tu parte humana y tu parte divina son momentos en los que puedes hacer de noche, pero son momentos de autoconocimiento. Los trabajos de expansión los tienes que dar cuando tienes el mayor chute energético en la gran pirámide, es cuando el sol está dando. Para terminar esto. La gran pirámide, si tú coges una circunferencia y pones un heptágono, siete lados, y juntas el vértice 1, 3 y 6, te da exactamente las proporciones de la gran pirámide. Simbólicamente, Génesis. ¿Qué hace Dios el día 1 de la creación? Crea el cielo. ¿Qué hace el día 3 de la creación? Hace la tierra. ¿Qué hace el día 6 de la creación? Nos crea a los hombres. La gran pirámide simbólicamente está relacionando el cielo, Ra, la tierra, Amón, nosotros. ¿De acuerdo? Si eso lo iluminas, iluminar significa ver la luz significa es tener el ojo que todo ve. Con lo cual, podemos pintar perfectamente un ojo en esa pirámide inscrita en un heptágono. Si dividimos 360 grados entre 7, nos va a dar los 50 y casi 2 grados que tiene la gran pirámide. Entonces, el triángulo, el ojo de todo, que todo lo ve, que está encima de Dios, sería la representación en 2D de lo que realmente sería un 3D, que es una forma piramidal. Esto ya es. ¿Una última pregunta? Mira, la última pregunta y nos doy una clavada. Te lo digo en serio. Cuando fuiste al Tíbet y estuviste allí, tuviste, aparte de charlas filosóficas, que a mí me interesan mucho, pero yo busco más la civilización esa perdida, ¿te dijo algo alguien de antiguos escritos? ¿Te contaron alguna historia interesante? De... A todos los días, a todas horas. Tenía Wang Cheng con la cabeza así de grande. Wang Cheng vino aquí a España como embajador del Dalai Lama. Entonces yo tengo un truco, os lo cuento porque soy pocos. Yo mi truco de colarme en todos lados es cogerme la cámara mía de televisión, ¿sabes? Y decir que soy de prensa, que lo soy. Entonces cuando vino el Dalai Lama a Barcelona a hacer el Kalachakra, el primer Kalachakra que hizo en Barcelona, yo vi con mi cámara, ¿sabes? Además, como tengo todos los micrófonos de Antena 3, de Madrid, de TV1, eso me ha abierto un montón de puertas. Entre paréntesis, estuve en la Sabana Santa filmando 3 días seguidos con Iker Jiménez, ¿sabes? Porque dijimos que veníamos de televisión española, espero que no hayan llamado a televisión para nada, pero vamos. Entonces, vale, yo fui al Dalai Lama y le dije, señores, yo quiero hacer una entrevista. Pero como estaba siempre con tantas televisiones, a mí me tenía ahí un poquito diciendo, perdona, el Dalai Lama a mí, perdona, perdona, Manuel, y diciendo, ¿cómo que perdona yo a ti? O sea, es alucinante, ¿no? Perdona, perdona, un momento más, ¿no? Imagen, perdona, un momento, imagen. Al día siguiente me vuelvo a citar. Entonces me dice, ¿cómo te llamas? Y digo, Manuel, y el que no sabía español, en el inglés entiende Manuel, hombre bueno. Entonces, ya luego se lo explica.
clínica y cada vez que me llamaba me decía, hombre bueno, ven para acá, ¿sabes? O sea, come here, ¿sabes? Hombre bueno, en castellano, no era cooperante. Al final me dice, mira, no tenemos tiempo, pero lo que hago es que te puedo invitar a celebrar el Año Nuevo Tibetano a Dharamsala, a mi palacio. A mí, de verdad, se me ponen los ojos así, se me ponen las orejas así y digo, acepto. Y entonces me voy al palacio de Dalai Lama con David Sentinella, ¿recordáis? Con David Sentinella y me voy con otros dos amigos. Y vamos los cuatro allí. Y nos tiramos, bueno, una semana allí increíble, ¿no? Me cambia la vida. Me cambia la vida. Me cambió absolutamente la vida y la forma de ver todo, ¿no? Entonces, ¿qué dices? La pregunta era, he visto cosas, pues claro, pero son cosas que no afectan a mí. Esto es como mear, tú no puedes mear por mí. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Todos tenemos que pasar por esos procesos. Esos procesos yo los puedo contar y decir, pues fíjate, a mí cómo me cambiaron las cosas. ¿Cómo me cambió la sexualidad, por ejemplo? ¿Cómo me cambió el hábito que tenía yo de no sé qué? Me cambió un montón de cosas. Pero no es transportable, no es transferible a Twitter. Todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Y a todo el mundo recomiendo que vaya alguna vez para allá y se lo pase también como me lo pase. Pues la dejamos aquí. Así que 5 minutitos, estamos aquí.